podcast San Andrés y esta vez estamos en la comunidad El Plan. Vamos a hacer un pequeño recorrido, un pequeño reportaje mostrándoles el paisaje, personaje y un pequeño documental sobre la historia de esta comunidad en conjunto con la festividad del Corazón de María. Así que acompáñenos. El Plan, una comunidad con historia, costumbres, con personas muy amables y con un clima muy agradable. En esta comunidad también está el Ojo de Agua, fuente que abastece en gran manera por muchos años a dos comunidades, como tal la comunidad El Plan y la comunidad de San Andrés. El Plan, cuando aquí los primeros habitantes eran dos familias nada más, dos habitantes, pues eran mesas. Los dos eran Mesa, Celestino Mesa y Serapio Mesa, los que iniciaron esta comunidad. La comunidad aquí se ubicó porque era lo más parejo de la zona y por eso le nombraron El Plan, porque los primeros habitantes de la comunidad se fijaron en los cerros y entonces dispusieron a hacer la comunidad en esto más parejo y por eso le nombran El Plan. Ahora en esta comunidad hay 30 casas y 33 familias que son las que habitamos en la comunidad. Aproximadamente hay 142 habitantes. Vamos a hacer un pequeño recorrido hacia la fuente de agua. El proyecto de agua, pues, fue hecho en el 94, fue en conjunto con San Andrés, ya que gracias a Dios pues los pudimos de acuerdo y se logró el proyecto tan grandioso que ha tenido un gran logro en las dos comunidades, porque tanto San Andrés como El Plan, bebíamos, tomábamos agua sucia de los caudales, pero ahora gracias a Dios estamos con mejor uso y con mejor agua, de mejor calidad, pues. Bueno, esta comunidad del Plan, ¿verdad? La fiesta patronal es dedicada al Inmaculado Corazón de María. Hace por lo menos 39 años que la celebramos, o sea, 39 años que se organizó pues esta comunidad. Y entonces el padre Santiago Pezzoni fue el que le gustó pues que le pusiéramos este nombre, Inmaculado Corazón de María. Desde entonces lo celebramos año a año, ¿verdad? Y bueno, y la gente pues se siente bien, participamos alegremente, y algo usted lo vio hoy, ¿verdad?, que como la gente se reunió con alegría, con mucha devoción, y entonces pues tenemos nosotros esa patrona, el Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María camina junto con el Corazón de Jesús. Ayer precisamente celebra el Corazón de Jesús, que en otras comunidades que lo celebran, por ejemplo, como en Almendro celebran el Corazón de Jesús. Lo único que en el Almendro lo celebran fijamente el 30 de junio. El Corazón de María también es movible, se mueve de fecha, no cae todos los años en la misma fecha.
Entonces nosotros seguimos, por lo menos el año pasado, si no me equivoco, fue el 6 de junio. Este año fue el 12 de junio, así es que se va moviendo. Pero sí, gracias a Dios, ¿verdad? Con mucha alegría y le agradecemos a toda la gente que los ha acompañado, ¿verdad? A todos los amigos, a todos los hermanos. Y me alegra mucho que hay mucha devoción, mucha fe en el Señor, siguiendo su palabra, pues, porque tú sabes que la palabra es la luz que ilumina y fortalece nuestra fe. Entonces, gracias a ustedes, ¿verdad?, que los han visitado.